Bueno, mis amigos, vamos a seguir con el próximo video, así es que sigan viendo que esto no termina, mis amigos, vamos a ver el próximo video, así que sigamos. La combinote, el cocote. 4, 3, preparados, 2 y fuera, vamos, vamos a esos remos, ay, echémosle con todo, vamos a ver y el público, y se van preparando ya las empresas patrocinadoras, esto es gracias a...
aquí vamos. Siempre. Dando la vuelta aquí con nuestro amigo aquí, el lanchero, el capitán de la lancha, el ganador en la categoría 9.9. Y aquí vamos junto con mi esposa también. Y ahí van otros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Para que lo grabe! ¡Dele, dele! Y comenzó la apuesta, mis amigos. Estas son las carreras de lancha. Vamos a ver quién gana. Acá en reubicación número 3, aquí en las paredes. Así que sigamos, mis amigos, sigamos, que esto ya esto se puso bueno acá. Y bueno, mis amigos, y aquí está el ganador de la categoría 9.9, ¿verdad? ¿Cómo se siente al ver ganado? Contento. Contento, ¿verdad? En esta participación de las carreras de lancha. Lancha. Eso. Ese es lo que ganó. ¿Qué es lo que ganó, mi amigo? Una tropela. Una tropela en el primer lugar. Así es. Eso. Bendiciones. Gracias. Bueno, ahí está el primer lugar, mis amigos, de esta competencia de las carreras de lancha. Acá en reubicación 3. En reubicación 3, las paredes. Exacto. Y bueno, mis amigos, y aquí está el ganador. El ganador de las carreras de lancha, miren. Ok, tenemos el ganador del primer lugar, 5 HP. Y así es como se está viviendo esto, mis amigos, acá en... en las paredes. Reubicación número 3, mis amigos. Tenemos a Saúl Méndez, segundo lugar de la categoría 5 HP. Aquí estamos, mis amigos, vamos a seguirle grabando. Okay, vamos a ver qué ve. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Con quién tengo el gusto? Okay. Arturo Portillo. Arturo Portillo, ¿usted de acá de la zona? Sí, aquí voy. Cuénteme de la historia de acá, de las paredes, de esas paredes que se muestran allá.
Ah, sí, aquí más antes había una hacienda. Allí que en Los Cañas. Los Cañas. Cañas, sí. Eran en los hacendados, los Cañas. Sí, fueron los hacendados. ¿Y en qué año se movieron de acá? ¿Cuándo hicieron la presa? Cuando hicieron la presa. Más o menos en el 46, va, por ahí así. Por ahí así. Por ahí así. Sí. Entonces son las ruinas de la hacienda que había. Y por eso es que le llaman las paredes. Paredes, y solo eso quedó de... ¿Y qué es acá? ¿Las paredes qué? ¿Caserillo o qué es? Era... Dijeron un caserío, un cantón ahí, pero ahí están los restos de casa, de ladrillos botados. Estaba viendo como que hay algo de cemento con algo allá, ¿qué era allí? Iglesia. La iglesia era donde hay cemento con piedra allá, como que es la base. Ah, no, es que allí era una saca de agua para hacer añil. Había, recuerda que tal vez sus papás decían que sacaban un añil. Sí. Para pintura, para cosas. Sí. Ah, pues allá era una saca de agua. Oh, eso era. Yo pensé que era la base de una iglesia. No, era una saca de agua para por allí venía el agua para. ¿Dónde estaba? Ahí está, ya levanto la mano también. Bueno, para los colegas que tenían esas cosas, para los estudiantes, las pilas que tenían para él. Y usted fue desmovilizado de acá, de... Yo ahí de San Miguel. De San Miguel. Sí. Ahí están en este momento ya en la playa del lago Suchitlán. Los 79. Dos en el 70, desde el 79 vive acá. Aquí en reubicación número 3. Aquí en el número 3. En el número 3. Sí, ahí. Eso, mire. ¿Qué le ha parecido este evento? Está magnífico. Está bonito, va. Desde hace 3 años no se celebraba, va. Sí, seguramente que... ¿Está mejor ahora? No, hoy es mejor. Hoy es mejor, ¿verdad? Es mejor. Indiscutiblemente. No. Bueno, mi amigo, muchísimas gracias por esas palabras. Vale, pues. Y pues mi nombre es Roberto. Vaya, don Roberto. Ahí está, muchas gracias por esas palabras. Así que, mi amigo, vamos a seguirles compartiendo más imágenes de acá. Así que no se muevan de ahí porque esto está interesante. Así que sigamos. Pastelitos. Sola depende la distancia. Aquí hay comida de sobra, mis amigos, para que vengan a comer. Venga, que me está interesando algo acá. Los chorizos. Los chorizos con tortillitas tostadas, ¿verdad? Vamos a ver estos motores cómo se traen esas lanchas y cómo llegan, cuál va a ser primer y segundo lugar. Tiene que estar muy pendientes porque esto va a estar relleno, señores. Las orillas de la playa del lago Suchitlán están ahí esperando a los competidores, pero mientras tanto, menú, restaurante en la cuadra. Vienen, arrancaron, esto muy bien.
Y bueno, mis amigos, los vamos a ir despidiendo desde acá, desde las paredes, reubicación número 3. Ya les grabamos un par de videos allí para que ustedes disfruten de esta celebración, cómo se realizó. Vamos a ir a ver si comemos algo porque ya es hora de mediodía. Así que, mis amigos, saludos, bendiciones, espero que les haya gustado. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, Motoaventuras El Salvador. Si no me le has dejado un like, déjalo. Y también un comentario. Así que aquí les dejo con estas bonitas imágenes. Una red 100% garantizada con el mejor entretenimiento. Ahora usted puede disfrutar de YouTube y Spotify. Así que bendiciones. Primero, segundo y tercero. Y ahí están los panes rellenos, mis amigos. ¿A cómo son los panes? De 1.50. A 1.50. ¿Qué lleva el pan? Lleva tomate, pepino, rábano, pollo, por supuesto, ¿verdad? Eso, así es el pan relleno de acá. Y escabeche. Así es el pan relleno. Están bien ricos, mis amigos. Y por supuesto el fresquito, miren. ¿Fresco de? De maracuyá. De maracuyá. Para acompañar el pan relleno. Los vamos a comer un pan relleno, mis amigos. Vamos a probarlo. Vamos a ver cómo saben. Yo sé que saben ricos porque se miran ricos. Miren, para que ustedes vean, miren. Miren. Hermosura de pan. Aquí estamos. ¿Con quién tengo el gusto? Doralicia. ¿Tiene algún otro puesto en otro lugar aquí? No. No, solo acá. ¿En Chalate? ¿A dónde? ¿Por dónde? Por la taberna. Por la tabernácula. Ahí está. Bueno, mis amigos, ahí está. Visítenla allí. Allí está en Chalatenango. Así es que vamos a ver, vamos a probar el pancito, mis amigos, con este rico, fresco, miren, de maracuyá.